¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí el profe Brandam para poder enseñarle una nueva clase de informática. Pero como ustedes saben, ya no estamos solos, ¿eh? Ahora nos acompaña nuestro amigo virtual, Ángelo. Adelante, Ángelo. Chao, profesor Sergio. ¿Cómo estáis? ¿Tutto bene? Sí, estoy bien, estoy 10 puntos. ¿Y vos cómo estás, Ángelo? Sono io molto bene, grazie mille, profe. Bueno, pero ¿qué te parece si ahora los saludamos a los chicos? Buongiorno, ragazzi. Spero ci sei tutto bene nelle tue case. Buenísimo. Bueno, luego de esta presentación, entonces, vamos a ver qué trabajo nos trajo Ángelo el día de hoy. Mira, tenemos formatos de sonido, ¿sí? Diferentes tipos de archivos de sonido. Vos estabas acostumbrado a poner el parlantecito en la compu y a escuchar, bueno, pero yo te cuento, ¿sabes qué? Que hay un montón de formatos de archivos, ¿eh? No es solamente el ruidito que sale de la compu, no, no, no. Ellos tienen un montón de formatos. Mira, y aquí está detallado los distintos tipos de archivos de sonido que podemos encontrar en la computadora, como el MP3, el WAV, el OGG, el WMA y el MIDI. Cada uno de ellos tiene su propia característica. Seguramente el que vos más estás relacionado es el MP3, ¿no? Lo ponemos en la compu, lo ponemos en el pendrive, podemos escuchar. Pero bueno, el WMA es un archivo prácticamente de Windows. El MP3 es un archivo de sonido, pero comprimido. El WMA tiene una calidad buenísima, pero es muy grande para guardarlo en un pendrive, por ejemplo, cuando estamos trabajando de mucha música. El OGG es un archivo de audio, pero que lo utiliza el sistema Linux, el pingüinito. Y el sistema MIDI es un sistema de sonido, pero que trabaja con los instrumentos musicales. Bueno, te cuento una cosita más. Aquí tenemos ya la actividad que vamos a realizar. Vamos a agrandar un poquito más para ver en qué consiste. Primero, tenés que escribir en el cuadernito los tipos de archivos de sonidos aprendidos. Segundo punto, elegir el formato de música que más te gustó y subrayarlo. En tercer punto, tenés que escribir el título de tu canción preferida. Y después anotar en el cuaderno, ¿sí?, los segundos que vas a demorar para encontrar la solución del juego que Angelo no ha traído. Mira, aquí el juego. Chachán, chachán. Ahí tenemos que encontrar dos emojis iguales. Empezamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Lo encontraste? ¿No lo encontraste todavía? Bueno. Vos, con ayuda de mamá, con ayuda de papá, el tío, el abuelo, de la familia, vas a notar cuántos segundos demoraste en encontrar el emoji parecido al otro. O sea, los dos emojis igual. ¿Te parece? Bueno, no te olvides de anotarlo. Y acordate, cuando ya lo tenés, le sacas una fotito al trabajo y lo envías a la dirección que corresponde. profebrandam@hotmail.com. Bueno, chicos, a ver, Angelo, ¿qué te parece si te despedís de los chicos y nos vemos en la próxima semana? Ci vediamo la prossima volta, ragazzi. Muy bien, listo, entonces, nos vemos en la próxima clase, chicos. Chau, chau.